parejo, nosotros encontramos el gol y jugamos contra un gran equipo, con una cancha muy difícil, que a nosotros siempre nos cuesta ganar acá. Y bueno, por algo estaba arriba de nosotros. Y bueno, salimos con el respeto que se merecía el rival y en un partido creo que fue parejo. Después se desvirtuó con la expulsión nuestra y ya ahí sí nosotros nos dedicamos a aguantar el partido. Ellos cambiaron varias veces el sistema, nos metieron más delantero, nos hicieron mucha gente arriba. Y bueno, creo que los chicos estuvieron concentrados y tuvieron las ganas de ganar el partido. En un partido parejo creo que Atlas se llevó la victoria por ser prolijo. Nosotros destacamos el trabajo de Virgilio. Digo, y Pardo cuando entró en reemplazo de la Rata también cumplió sobriamente lo que se le había pedido. Sí, sí, sí. Por suerte los chicos que entraron bien y bueno, después vos que nos conocés hicimos cambios ya defensivos. Para los últimos 15 minutos ya aguantar el partido. Ya no podíamos jugar más, ya no podíamos generar más. Directamente lo teníamos que aguantar, por eso pusimos a Lobo, después pusimos a Regule y ya después era intentar defender lo que era el triunfo. Porque aparte era lógico, digo, no estaban jugando contra el último de la tabla. Digo, ellos ganaban bien las espaldas, tiraban bien las diagonales buscando las espaldas de los defensores. En alguna le salió, quedaron en offside. Sí, sí, por eso, un equipo bien trabajado. Nos volcaban el juego por un lado, nos cambiaban por el otro y por suerte los chicos también estuvieron atentos y una o dos que tenían ellos para dominar, gracias a Dios se les fueron largas y nuestro arquero siempre estuvo concentrado, así que creo que, no sé si es merecido, pero vale el triunfo por el sacrificio y el orden del equipo. Muchas veces, como el otro día, se puede jugar bien y hoy demostraron que cuando hay que poner y hay que sacrificarse, también están a la altura y eso es lo que me pone orgulloso de este equipo. Un escalón alto también me parece Wilson Severino, peleó todas, corrió durante los 90 minutos, creo que tal vez, y también fue el descanso del equipo en el momento que Victoriano apretaba. Sí, sí, bueno, lo exigimos demasiado, por eso cuando terminó el partido fui a agradecerle y a pedirle disculpas de haberle exigido tanto, pero bueno, como le dije, perdona negro, pero tengo que exigir porque teníamos uno menos y era el único que las podía pelear arriba y generar algo. Y pobrecito lo volví loco, pero bueno, dio y demuestra que con la edad que tiene, todavía tiene para dar bastante a este grupo. ¿Qué pasó con la Rata? Le molestó y le tiró la pierna, esperemos que no sea tan grave, porque es un jugador importante para nosotros también, pero bueno, también demostraron los chicos que lo entran que están con hambre y tienen ganas de jugar. Bueno, se viene a Madrid. Sí, otro equipo que si bien no se le han dado de entrada los resultados, un equipo de nombre. Y nosotros, si pretendemos pelear algo, tenemos que venir como vinimos acá, respetando a todos los rivales, sabiendo que es un Atlas que se está formando y hoy rendimos una linda materia. Que cuando hay que defender también lo supimos hacer y por eso mostramos otra variante que todavía no la habíamos probado en el campeonato. Así que orgulloso por los chicos. Sí, un partido duro. Y nos tocó defender el segundo tiempo y que lo aguante Wilson. No, se dio una particularidad, porque vos ingresaste en reemplazo de Ormat. Y a los pocos minutos tuvo que ingresar Pardo en reemplazo de la Rata Rodríguez. Algo no muy habitual, digamos, que los dos zagueros centrales no jueguen asiduamente juntos. Y sí, es algo muy raro, pero nosotros estamos preparados, entrenamos toda la semana para esto. Uno siempre tiene que estar preparado para cuando le toque. Como hoy a Nico, a mí la otra vez y la primera fecha cuando Rata se lesionó, entre yo también. Y siempre estamos preparados para eso. Un partido muy duro. Durísimo, muy duro. Todo acalambrado, sacando uno menos un tiempo y medio. Y bueno, un partido que no tocó y es para el objetivo, para ascender. Bueno, para defender, más allá de las modificaciones tácticas que hacía Victoriano, hizo a lo largo del partido Victoriano, ¿no se desordenaron? No, estuvimos bien ordenados con los volantes, nos abanicamos bien de un lado a otro y eso impidió que ellos entrasen. Todo centro nada más. Bueno, ahora se viene la Madrid. La Madrid duro, de local nosotros, pero no deja de ser el que acaba de descender. Era un candidato, ahora no está haciendo bien las cosas, pero no deja de ser duro. Sí, pero yo lo entiendo porque él lo ve de afuera y siempre me dice, yo te tengo que exigir hasta el máximo, y eso incluye por ahí una puteada, todo eso, pero él me conoce, yo lo conozco, así que está todo bien. Si al final el resultado es este, bien valga la puteada, que está todo bien, si yo sé con qué intención viene. Y lo entiendo así que no afecta en nada, sino me suma, me despierta y me da más ánimo. Peleaste contra los centrales.
contra el terreno de juego en un partido que te exigía a todos, exigía el doble físicamente. Sí, sí, estoy muy orgulloso de mis compañeros porque tanto los que le tocó entrar, entraron en un ritmo al toque, lo tuvieron que reemplazar Rata y la defensa estuvo muy firme y sólida contra un equipo que trata muy bien la pelota. Vinimos a jugar contra un rival que trata muy bien la pelota y eso hizo que el sacrificio de nosotros tenga que ser el doble y el triple. Nos llevamos, no sé, no soy de decir estas cosas, pero creo que hoy nos llevamos más de 3 puntos. Lo hablábamos con Néstor porque acá Atlas hoy mostró otra faceta, digamos, que no era muy habitual, digamos, la faceta defensiva. Digamos, tanto los volantes como los defensores se acoplaron de tal manera que más allá de los cambios tácticos que hacía durante el partido victoriano, justamente para encontrar la igualdad, no se desordenaron en ningún momento. Y creo que conocíamos el rival, sabemos a qué jugaba el rival, y si nosotros nos llegábamos a desordenar, intentando quererle jugar de igual, creo que hubiésemos corrido más peligro del que igualmente corrimos. Fuimos una defensa bastante sólida, pero jugando siempre al límite. Yo creo que fue una estrategia que los pibes implementaron bien la línea de cuatro de atrás, los volantes, y el medio campo ni hablar. Sabes que tenemos dos máquinas ahí, que es Mati Alcaraz y Diego Prado, son nuestra maquinita, y pudimos aguantar un 1-0, un rival muy duro. Sinceramente, cuando éramos 11 contra 11, yo creo que hubiese sido más abultado el resultado si hubiésemos estado 11 contra 11. Pero después, con un hombre menos, yo creo que era de la única manera que podríamos haber sacado el resultado en cancha victoriana. Bueno, se viene la Madrid. Se viene la Madrid, un tercer partido en el barro, ya para esta edad, 3 partidos en el barro, ya es contraproducente. A descansar y a pensar en Lama y a seguir con la mente bien puesta en que sin sacrificio no hay triunfo. Y levantar las piernas para que no duela. Para que no duela, es vieja esa, pero buena. Aceite verde.